Buenos días, aquí andamos limpiando con el gallito. Ya el gallito ayer, el viernes, hoy es dominguito. Son las 11:30. El viernes el gallito pasó el tractor por todo ahí y quedó muy limpio en muchas partes, pero donde no pudo, vamos a dar una buena limpieza ahorita con el gallito. Un ratito nada más porque nos pegó la locura. Ahorita salimos, dizque a ver las plantas y nos pusimos a limpiar y ya nos pegó la energía de limpiar, así que vamos a limpiar un ratito. Y pues buenos días para todos, vamos a compartirles aquí un poquito de lo que andamos haciendo. Como saben, ahorita que empieza la calor, mayormente les enseñamos todo lo que es acá afuera, arreglando las plantas, limpiando, quemando basuras, cuando plantemos los vegetales y todo eso. Hay mucho polen, andamos mal de la garganta, pero es por el polen. Entonces, aunque no hagamos esto, nomás con salir, pues el polen nos hace daño, así que de una vez que sea por algo, que sirva de algo la enfermada que nos damos, porque todos andamos malos de la garganta, también el gallito, el nene, la nena, pero es pura alergia del polen y pues no podemos evitarlo, así que de una vez vamos a darle aquí para que se acabe de componer de una vez la garganta, o se compone o se apiora, ¿ya, gallito? Así es, sí. Buenos días, familia hermosa. Yo tengo que usar este, mire, para recoger ya las ramitas y no estarme agachando cada rato por la espalda. Ya no puede el viejito. Ya no puedo agacharme mucho. Entonces con este irá. Voy recogiendo toda la basurita. Lo bueno de aquí de nosotros es que nos permiten quemar. No nos han prohibido nada. Siempre desde que llegamos aquí hemos quemado. Y hasta ahorita no hemos tenido problemas. Eso es una buena ventaja porque podemos quemar toda la basura. Y cada año es esto. Bueno, cada rato, porque esto no es de cada año. Basura todo el tiempo hay aquí por los ríos, así que esto lo hacemos todo el tiempo. Montón de piñitas que hay, ¿eh? Mucha piñita aquí y basura. Ay, sí. Piña más que nada, no es basura, son piñas. Y, no, basurita esta de los pinos, mira. Ajá, y straw de los la pinos. La basurita, la hojita. Ni tenemos ni que barrerla porque casi nomás así son montones, miren, montones que se juntan. Digo, el gallito voy a juntar donde está más grueso y ya lo demás ahora sí lo barremos. No tiene caso ir barri y barri y más cansado. El otro día pasé, le di una pasadita al tractor y cuando hay palitos así de estos, no me gusta pasarlo porque pegan las navajas y a veces me las enchueca y luego me cuesta como $50 cada las navajas y no me gusta pasarlo sobre estos palitos.
ya no le avanzamos mucho, pero así está quedando, miren. Así es como el gallito limpió aquí con el trator y ya se ve un poquito más la yarda. El video pasado les grabé cómo se veía súper café de la basura. Y acá también ya quedó así un poquito más limpio. Pero el gallito ya se va con el cuate al fútbol. Y yo pues voy a meterme porque creo que voy a ir a lavar. Tengo que lavar. Vamos a seguir ya cuando él llegue del fútbol acá adentro. Iba acá arriba. Y aquí esta parte de este lado de la sala. Casi no subo para acá, para arriba. El gallito sí lo veo que todos los días sube para acá. Porque aquí él hace ejercicio. Él está haciendo ejercicio todos los días. Pone ahí en la tele un muchacho, como un instructor bueno, un muchacho que él sigue, que les enseña cómo hacer ejercicio y todo eso. Entonces, sí lo veo que todos los días está acá haciendo duro y duro ejercicio. Yo nada más me he subido creo dos veces a estar un poquito en la caminadora, pero casi no me da tiempo, entonces sí lo oigo a él que está acá duro y baja súper bañadito de sudor, él suda bastante porque sí hace mucho ejercicio. Pero el otro día pues nada más subí y le mostré el cuartito de mi nena y el baño. Y no le queremos parar aquí porque de veras que el gallito tiene un desorden tan feo. Miren, hasta su camisa, que yo creo se quita aquí cuando suda, hasta una camisa tiene aquí. Pero ahorita le voy a dar una buena limpiada. Sí, no tiene sucio de otra manera, sino desordenado. Aquí tiene su mueble con muchas herramientas. Tiene herramientas, tiene tablas que le sobraron de cuando le hizo el closet a la nena. Pero ahorita le voy a ordenar yo un poco, más o menos, pues limpiarle. Voy a ordenar un poco las cosas. Tiene una cajita negra, esta, que yo una vez se la puse acá para que metiera todas las herramientas. Aquí tiene algunas cosas y tiene este también para hacer ejercicio. Tiene algunas pesas, pero él no sabe ordenar bien. Entonces, ahorita le voy a ordenar yo todas las pesas que él tiene regadas por todos lados, aquí en la cajita. Le voy a dar una buena barridita. Tiene una bolsa aquí y esta bolsa es de pura botella vacía, de que él se toma las aguas. Y aquí tiene unos dos de botellas también. Las máquinas están llenas de polvo. Pero ahorita le voy a limpiar todas las máquinas porque están llenas de polvo. Le voy a limpiar aquel espejo, se lo voy a acomodar. Le voy a acomodar un poquito ahí porque no sé qué hizo un colgadero ahí, pero colgó todo bien lleno. Se ve bien feo todo ahí, todo amontonado. Y ahorita voy a limpiar aquí. Miren, ya se terminó. Ya nada más se quedó ahí humeando. Y ya al rato vamos a seguir otra vez. Y miren qué bonito se ve todo para allá para afuera. Miren, así se ve para allá para afuera. Y así está. Muy bonita vista tenemos de acá de arriba, la verdad. Bueno, me voy a poner a limpiar, familia. Nos vemos más tardecito. Ya luego les muestro cómo queda. Ya terminé, familia. Terminé bien cansada ya. Ando sudando. Pero ya terminé de limpiar. Más que estaba aquí sentada. Mirando un poquito para allá y para afuera. Limpié el espejo. Limpié la tele. Limpié los muebles. Limpié todas las máquinas de hacer ejercicio. Aquel mueble con aquel espejo también los limpié bien limpios. Ahorita les voy a mostrar cómo es que moví las cosas. Y si al gallito le gusta así, porque pues este es el área donde él hace su ejercicio. Es el área donde él está todas las tardes aquí arriba viendo la tele. A veces ya cuando termina se queda acá un rato mirando ahí cualquier cosa o el teléfono. Entonces si a él le gusta así, así quede. Y si no, si quiere que movamos algo más diferente, lo vamos a mover. Por lo tanto, yo ya di una súper aspirada, limpié lo más que pude. Tiré todo lo que no se necesitaba, tiré muchas cosas que no se necesitaban, guardé cosas allá atrás, cosas que como herramientas de él, como cosas que él ahorita no está necesitando, las guardé allá atrás. Entonces le voy a mostrar cómo quedó. El espejo que él tenía allá en el piso nomás así tirado, aquí lo colgué. Miren, ahí tenía, ahí había un tornillo porque de por sí ahí él estaba ya antes. Nada más que cuando él arregló el closet de la nena, movió todo para cortar las tablas, ¿verdad? Entonces, miren, la guitarra que tenía colgada, yo tenía una base que es para poner la guitarra, entonces me la traje y ahí se la puse. Y aquí puse la ukulele chiquita también. Y pues la tele la limpié bien. Ahí dejé algunas cositas todavía que estaban en el mueble, lo moví para acá. Allá arriba, pues como ven, se ve un poquito más desahogado. Quité la guitarrota que estaba ahí colgada. Y la virgencita, como estaba ahí, donde está la ukulele, no se veía. Entonces la puse aquí.
en la ventana, miren, aquí la puse y aquí quedó así. Y en la caminadora puede estar uno caminando y hay dos opciones, o está viendo la tele o está viendo para afuera. Entonces aquí la bicicleta, pues aquí también de la bicicleta puede estar uno viendo la tele o viendo para afuera, porque se ve muy bien para allá para afuera. Y esta pues pues ya sería también igual, pues ya como ve al gallito, ¿verdad? Ahorita que llegue él, la puerta, ya luego le voy a decir al gallito que la bajemos. Y ahí le puse sus, ahí le puse sus cuadritos esos donde él se acuesta a hacer ejercicio. Para acá así quedó, miren, el mueble este, lo limpié bien limpio también con Windex. Y ahí puse este florerito que fue de cuando de Nancy. Ella nos lo regaló el 10 de mayo, ya me acordé. Un 10 de mayo nos regaló este florerito. Ya va a tener un año ahora el 10 de mayo. Entonces, un año o dos años, no recuerdo bien. Pero ahí lo puse, así quedó. Ustedes díganme si se ve mejor o se ve más lleno. Por lo tanto, pues aquí lo voy a dejar, familia. Así quedó acá arriba. Pues un poquito limpio, ¿verdad? Porque el piso pues no se limpia ya ni por más que haga. Como ven, es madera, miren. Esta es una maderita que el gallito puso para que no estuviera la otra madera muy, muy fea del techo, de lo que es acá arriba. Entonces puso esta maderita solamente por un tiempo, ¿no? Ya cuando ponga la alfombra aquella, pues va a quedar aquí arriba igual. Es esta misma, así. Entonces, pues sería así, como, igual que aquí. Así es como quedaría, como está aquí. Así quedaría ya, porque aquí el cuarto de la nena, pues así es como se ve. Ya cambiaría mucho cómo se miraría acá arriba, ¿verdad? Con la alfombra. Esperemos que pronto la ponga el gallito. Pues aquí lo voy a dejar, familia. Voy a ir para allá, para abajo, porque allá abajo tengo que ir a lavar. Me metí hace un rato de allá de afuera de andar quemando, porque le dije al gallito que no me quería quedar sola allá afuera. Me da como penita andar allá afuera y que la gente pase y me vean ahí sola. Entonces me gusta más cuando ando con el gallito. Y ahorita pues me voy a ir a lavar la ropa que me falta bien poquita ya. Y bueno, sé ni qué vamos a comer, ya es súper tarde. Son las 3:35 ya y no hemos comido, nada más el de la mañana. Nos desayunamos un pan con unos huevitos que hice estrellados. Eso es todo lo que hemos comido. Entonces hace un ratito me comí un plátano, luego me comí una mandarina. Apenas me comí una mandarina, ahorita que terminé. Terminé, me senté ahí, me comí una mandarina y me relajé un poquito, entonces dije, ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Bajé pollo, unos perniles, a lo mejor los hago ahorita con verduras, o a lo mejor en caldito con verduras, no sé, ahora que venga el gallito, lo que sea que tenga que hacer, sé que es muy rápido, entonces me lo hago bien rapidito. Lo que pasa es que ellos en el fútbol, allá venden mucha comida, tacos, pupusas, muchas cosas, tamales, entonces a veces yo me apuro a cocinar y ellos cuando llegan me dicen que ya comieron allá, porque se van todo el día, se fueron creo desde las 11 de la mañana, ya son las 3:35 y no han llegado, entonces quiere decir que para todo el día a lo mejor ya se compraron algo, por eso no me apuro a cocinar. No les había dicho, pero el viernes fue mi último día trabajando, otra vez me cambiaron de trabajo, otra vez familia, otra vez, ay no me gusta eso. Eso de que me trae para allá y para acá, traigo unos cables aquí, traigo el cargador del teléfono porque se estaba apagando y traigo un cable que le voy a conectar a la bicicleta para que pueda, como es eléctrica, entonces lo voy a conectar de un conector que está allá, ahí para que pueda conectarle. Pero les decía yo que otra vez me cambiaron de trabajo, ay no, otra vez, estaba bien a gusto aquí en Epe porque me estaba parando todos los días ¿a qué hora me levantaba? A las 5:30, o sea, tenía la alarma a las 5:20, pero sonaba y luego la dejaba otro ratito. El caso es que me andaba parando a las 5:30, 5:40, dependiendo de lo que iba a ser de lonche o si ya tenía el lonche listo. Y pues les digo, acá estaba entrando a las 8 de la mañana, me iba a las 7 o faltando un poquito para las 7 y no había problema, llegaba justo a tiempo allá al trabajo. Pero ay, otra vez voy para Wilson, se puede decir que es Wilson, allá les voy, es Wilson, pero el lugarcito donde estoy se llama Plymouth. Entonces, para allá sí me hago una hora exacta. Tengo que salir siempre, y acá entro a las 7, entonces, tengo que salir siempre faltando unos 10 minutos para las 6, para poder llegar allá a las 6:50 o 6:55, y me bajo corriendo y corro a ponchar, porque ahí son bien estrictos, quieren que uno ponche 5 minutos antes de la hora que entra uno. Entonces, otra vez mañana, Dios mío, hoy es domingo, mañana me toca irme para allá, entonces ahorita estoy desocupando
El mandil que yo uso con mis herramientas, lo desocupé para lavarlo y tengo todas las herramientas en la mesita. Entonces ahorita voy a ir a ver eso, para echar a lavar mi mandil junto con la ropa que voy a lavar y poner todo listo, porque tengo que volver a usar mañana otra vez todo lo que uso allá en Wilson. Acá en Apex no lo uso, miren. Acá en Apex, así como me ven, yo tengo unos tenis súper suaves ahorita porque anduve afuera y pues hay mucho polen y a veces pues hay ramitas que le pueden picar a uno. Entonces me puse estos tenis, así como hago, yo me puedo ir acá a Apex y no me dicen nada. Acá en Apex puedo usar shorts chiquitos y no pasa nada. Allá tiene que ser shorts abajo de la rodilla, tengo que usar un protector para el cabello para que no caigan cabellos. Tengo que usar estrictamente cubrebocas y lentes y los zapatos de casquillo. Entonces, ya se imaginarán, es bien incómodo para mí. Mañana lunes, 6, ayer estuvimos a 4, 5, mañana 6 de marzo, me voy para allá. Y mañana 6 de marzo, el gallito y yo cumplimos años de casados, un aniversario, otro año más juntos aquí, aguantándonos, tanto yo a él como él a mí. Y pues sí, gracias a Dios que nos ha dejado llegar a todos estos años aquí juntos. Yo la verdad a veces me siento confundida. Yo creo que, yo parece que hace un año les dije que eran 29 años y creo que 29 años son ahorita. Ya hasta perdí la cuenta, ya perdí la cuenta de los años que llevamos. Digo, el gallito, ya no sé si son 29 o son 30 años, pero creo que sí son 29. Y ya llegó el gallito con el nene, ya miré que pasó la troca ya. Y pues sí, familia, sí, ya son 29 o 30 años, no, sí son 29 yo creo. Y pues sí, ya muchos años juntos. Y pues sí, aquí vamos a seguir. Entonces voy a ir a ver qué quiere el gallito de comer, a ver si ya comieron y nos vemos más tardecito. Ahorita vamos a ver qué es el gallito de todo esto. Aquí seguimos con el gallito, limpia y limpia, familia, miren. No hemos avanzado nada, miren, el único pedacito que alcanzamos a limpiar es solamente ese que se ve ahí limpio. Y de ahí sacamos, ¿qué serán, Neto? ¿Algunas 10 carretillas? ¿Cómo 10? Como unas 10 carretillas, así como está esa de basura. Es lo que sacamos. Estaba súper grueso de basura. Pero tenemos falta. Hijo, sí, nada más salió eso. Aquí lo van a notar ustedes, miren. Eso nada más salió desde ahí. Luego se ve la seña. Ahí se ve la seña de donde limpiamos. No, hombre, es demasiada basura. Y juntamos toda la rama más grande que se pudo. Pero sí se alcanza a ver la tierra. Ya se ve la yardita un poquito más destapada. Pero esto es lo único que alcanzamos a limpiar. Ya nos vamos a meter porque desde que llegó el gallito de fútbol, nos vinimos acá para afuera y yo dejé un pollo cocinando en la olla eléctrica. Entonces ya está y el gallito ya tiene hambre, no ha comido. Ni yo. Y miren el kiri. Ese kiri donde quiera se duerme. Miren, ahí está bien dormido. Primero estuvo dormido allá donde se ve rascado y ahora fue y se durmió ahí. Y pues sí, miren, este cuadrito de ahí donde nace el pájaro que dice, también lo limpiamos un poquito. Un poco, no fue mucho porque yo ya había limpiado esta partecita. Y ahí ya va saliendo el epazote. Allá también, además que ya le cayó basura otra vez. Y aquí también. Este de aquí también es epazote, miren, qué bonito. Va a salir bien, bien bonito. Miren, bien lindo. ¿Cómo huele de rico? Poquito tocarlo. Ay, huele súper bonito. Y como ven, hay muchas bolas tiradas y ven todo lo negro. Entonces te lo vamos a poner con el gallito a juntar todas esas bolas, todo, todo, todo lo más que podamos. Y ya nada más eso, en lo que se apaga la lumbre, solo vamos a juntar esas bolas y nos vamos ahí ya para adentro, porque sí tenemos hambre. Así que aquí lo voy a dejar un ratito. Acompáñenos un ratito a juntar las piñitas estas de los pinos. Aquí andamos, miren el kiri. Kiri presumido. Mi kiri bello, miren. Ahí está mi kiri.
Kiri, ya se despertó. Y pues ya miren, miren cómo se ve la diferencia. Miren, les voy a mostrar cómo se ve ahorita que recogimos todas las bolas aquí. Así quedó. Miren, todas las piñitas las terminamos ya de recoger y así es como quedó. Allá va Rambo. Luego se ve la diferencia. Es que las piñas se veían de lejos. Y aquí tenemos nuestro ayudante, el cuatito. Anda súper apurado barriendo también. Jalando la basura para allá, para la lumbre. Porque dice que tenía mucho frío. Le digo, ponte a limpiar y verás que ahorita se te quita el frío. Y sí, ¿ves que se te quitó, cuate? Jalé por la lumbre. Hasta calor te está dando, ¿verdad? Y sí, sí, ya anda sudando. Ya anda sudando, dice. No, pues así sí. Y pues sí, aquí andamos ya viendo lo bonito que está quedando, miren. Luego se ve. Allá donde no hemos juntado, miren, acá donde están estas de las flores, donde están las llantas esas pintadas, ahí nos falta limpiar. Luego se ve lo grueso de basura, cuánta piñita hay tirada. Todo eso tenemos que limpiarlo, todo, 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 todo. Todo eso tiene que quedar bien limpio, pero ahorita por lo tanto aquí, en esta parte de acá ya quedó. Así quedó, miren. Así quedó, luego se ve. Nos falta mucho, pero pues ya vamos avanzando, poco a poquito. Y pues aquí lo vamos a dejar, familia. Aquí ya, porque ya vamos a parar. Ya nada más que se termine esta, le está diciendo vaya el gallito. Ya nada más vamos a esperar que se baje un poquito la lumbre, cuidarla un poquito y nos vamos a ir para adentro ya. A dar un baño porque andamos bien llenos de polen. Voy a dejar esta herramienta por el momento. Ya nos vamos a despedir porque ya nos vamos a ir a descansar un ratito. Así ya es. Todo el día tuvimos vuelta y vuelta. Limpia y limpia. Así que nos vemos en el próximo videito. Que no se les olvide dejar su like y vamos a seguir limpiando. Así es. No, hoy, ya hoy nos vamos, no, ya, pero ya otro ya. Día. Los dejo y nos vemos en otro videito. Aquí los dejo con los dos trabajadores, el cuatito y el gallito. ¿Qué? Allá en el gallito, miren. Buenos días, aquí estamos tristeando con el gallito porque está cayendo hielo y pues el ciruelo ya está bien con su montón de ciruelitas chiquitititas y miren cómo está cayendo hielo. Todo eso va a dañar, le va a echar a perder su flor, sus ciruelitas, pues las va a frizar. Y ahorita fuimos a tapar el higo, miren. El higo tiene mucho higo, le pusimos esa bolsa grande encima. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia hermosa, estamos aquí viendo cómo está cayendo el hielito y nos va a secar las plantitas, algunas plantas que tenemos ya, como ya había empezado el calor, la temporada del calor, entonces ya las plantas ya habían enverdecido y ya empezaban a dar la hoja. En la hoja, en la palmita ahí está, está llena de hielito ahí, la hojita esa ya, el carro este está lleno de hielito aquí, miren. Ese carro está lleno. Todo esto. ¿El rosal es esto? Ya se junta el hielito, el rosal estaba lleno de botoncitos. Pues ya todos los árboles estaban llenando ya de, estaban bien verdes y llenos de flores. Estaban enverdeciendo, este ya se estaba poniendo el matorral, este bien bonito, miren. Estaba bien bonito todo y andamos apurados aquí tratando de taparlas. Este de aquí es un higo. Y lo mismo pasó el año pasado, les platico del año pasado porque miren cómo está de blanco ya de hielo aquí y va a seguir cayendo. Las plantitas ya empezaban a enverdecer porque ya se había ido el frío y de repente regresó. No sabemos qué fue lo que pasó, pero el tiempo pues no se sabe, ¿verdad? Pero este es el ciruelito del año pasado, pasó lo mismo. Empezó a dar sus frutitas y cayó una helada y se echó a perder toda la fruta. El ciruelito no nos dio nada el año pasado. Y lo mismo va a pasar esta vez porque ya nos cayó la frisadita otra vez. Y aquí tapamos el higo, aquí es un higo que ya tiene un montón así de bolitas también. Y vamos a ver, acá tenemos otro arbolito que tapamos porque es un pérsimo, unas bolitas así
bien dulces que se dan como tipo jitomate. Este es el arbolito también, para los que ya lo han visto. Tratamos de taparlo un poquito, a ver si se logra un poquito, pero pues sí, estamos aquí a las carreras poniéndoles algo porque va a estar cayendo buen rato de hielo y todavía nos dio tiempo ahorita de taparlos rapidito. Miren aquí cómo se ve ya el hielito blanco, todo eso se está juntando. Y vamos para acá adentro ya, porque está poniendo pero bien frío. Mira, mis manos están bien rojas ya. Está poniendo pero bien frío. El carro este negro, ya se le ve el hielo ahí arriba. Así como les digo, el año pasado pasó igual con las plantas. Empezó a calentar y se empezaron a poner las plantas verdes, se empezaron a retoñar, empezaron a florear las de flores, a echar fruto las de frutas. Miramos unos señores ayer que tienen a un sembradillo de fresa y andaban apurados tapándolo también porque sabían que hoy iba a caer hielo. So, ayer estaban anunciando, pero ese es el ciruelito que les digo de las ciruelas. Pero le digo a la Mari que está muy alto ese, ya para taparlo ya no podemos. Lo vamos a dejar así y a ver qué pasa, ¿vale? Si da bien, si no, pues ya ni modo, ya se echó a perder la fruta otra vez. Pero así pasa siempre, siempre cada año como que siempre parece que ya se va el frío y de repente regresa y es cuando se nos seca todo. Y apenas le di una chaponeada aquí toda la yarda para allá. Se ve todo bonito, ahorita parejito. Le puse poquito fertilizante para que agarre un color y salga un poquito. Ahí quemé basuritas en aquella mancha negra. Y vamos a esperar que se ponga verde. Eché fertilizante y un poquito de semilla también para que salga el pasto, que no quede la tierra así sola, porque si no se lava. ¿Qué pasa, doña Mari? Al Kiri te anda siguiendo, mira. Triste. Te brincó la cerca y viene ahí atrás el trator. Sí, porque ahí andaba conmigo. Ahí anda el Kiri siguiéndole, mira. Ahí en el Kiri. Ahora, Kiri, corre, Kiri, corre, Kiri. Traigo calceta. Corre, Kiri. Me mojaron todo. Kiri, Kiri. Corre, Kiri, vente. Vente. Anda siguiendo a la madre, salió por atrás y ahí anda siguiéndola. En la mañana. Quiere comida, ¿eh? No tiene, era. No. En la mañana. Ya no la estoy poniendo aquí porque hay un gato negro que viene y le quita toda su comida. Échale poquita aquí. Le pongo allá atrás, ya comió ahorita. Pero le pongo comida allá porque aquí el gato negro viene y le pega a él por quitarle la comida. Pero hoy, como a las 5 de la mañana, él estaba llorando bien feo y fui a ver y era el gato negro. Allá atrás fue el gato a pelear con él. Y ese gato está más grande, pues es más viejo. ¿Qué, Kiri? ¿Tienes comida? ¿Kiri? ¿Tienes comida? Se le queda viendo a su traste, miren. Le pega el gato. Es que el gato quiere estar grande. Espérame ahí, te voy a traer comida. Espérame, te voy a traer comida. Espérame ahí. Ay, sí. Espérame ahí, te voy. Ven, Kiri. Oh, pues está bien gordo, es bien tragón. Te digo que acaba de comer adentro, estuvo adentro y se salió. Cuando pongo las luces navideñas, siempre los podamos porque pues para que estén bien así, sin muy ramudos. Y ya cuando ya les quito las luces, empiezan a retoñar bien bonito. Pero miren, ahorita se van a lo mejor se les mueren los retoños, a lo mejor no mucho, pero... Pero ahí los dejo, familia hermosa, ahí se cuidan, que Dios los bendiga. Pero buen inicio de semana, es dominguito ahora. Así es, y aquí anda Gallito bien mojado ya también. Y yo también, porque anduve allá. Está haciendo aire, este no está dando vuelta, porque aquí al sitio.
No está haciendo suficiente porque tampoco las campanitas se están moviendo. Cuando hace suficiente, las campanas se mueven, estas campanitas de aquí. Y no está haciendo mucho, miren. Miren qué bonita se ve. Miren, apenas, ay, a ver si no se muere también con el frío. Es que miren, ya estaba echando su espiguita. Este es un común ramito de que echan así como de adorno. Y miren cuánto hielito se le está juntando ahí. A lo mejor se le muere su espiguita esa. Y tiene otra ahí que va saliendo. Pero esa todavía no se alcanza a ver bien, miren. Esa de ahí va saliendo apenas. Pero no sé, a lo mejor se muere con el frío. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita. Sí, la trae llena cobijada, pero a ver si no se muere ahorita por el frío. Pero sí, estoy contenta. Voy a ver qué tal mi palmita ahorita. Si no le hace daño, porque sí se está juntando el hielito. Nos vemos, familia. Hola. Buenas tardecitas, porque ya es tardecito, pero aquí ando, familia. Saludándolos y deseando que todos tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Y bendiciones para todos. Y pues espero que les haya gustado el videito. Les dejé un poquito de lo que es, de cómo va la casa. Ya está terminada la casa. Ya nada más le falta lo que es las ventanas, las puertas. Ya luego les voy a enseñar cuando ya esté la casa lista con las ventanas y las puertas. Ahorita ya está totalmente, ya de todo lo demás ya está lista. Nada más cuando yo vaya, pues toca escoger lo que es el toilet o la taza para el baño, lavamanos y algunos otros detallitos. Pero ya casi está, ya por fin. Ya después de pues no tanto tiempo, ¿verdad? No ha sido mucho tiempo, pero ya casi está quedando. Y pues a ver cuándo se me hace ir a ver la casa otra vez. Y pues sí, ya luego cuando ponga la ventana le voy a decir a mi hermana Lorena, que es la que me está yendo a grabar, que me haga el favor de ir a grabar otra vez para mostrarles cómo se ve ya con ventanas y puertas. Por lo tanto, ahorita pues ya casi ya va quedando. Pues sí, aquí quería saludarlos y pues darles las gracias a todos, ¿no? Por estar aquí todavía apoyándonos y por la paciencia que nos tienen de aunque sea de vez en cuando los videitos. Les quería mostrar, miren, me fui a pintar mi cabello porque ya lo tenía bien anaranjado. Ya lo tenía como de tres colores desde que fui a México. No me lo había vuelto a arreglar. Ya traía demasiadas canas. Y miren, me gustó mucho cómo me quedó el color ahorita. Un poquito como chocolatito. Como más cafecito oscuro. Le dije a la muchacha, a la señora, que me lo hiciera más oscurito. Y pues sí. Y pues ya lo traigo bien largo. Miren, me dice que mi cabello está largo. Sí, vean. Está bien largo. Y eso que me le cortó bastante. Pero miren, así está mi cabello. Pero ya cuando no está planchado y eso, pues se hace más chinito y se hace más chiquito. Pero sí, aquí tengo mi cabello. Me encanta cómo me lo deja esta señora. Me gusta mucho cómo me queda. Y lo siento bien, bien, súper suavecito. Y pues sí, familia, los quería saludar. Y pues desearles un feliz dominguito, feliz lunes o feliz inicio de semana. No sé qué día vayan a estar viendo este videito. Y pues también quería aquí aprovechando. Bueno, hoy es sábado, no sé si logro poner este videito entre este rato o domingo, no sé, pero estamos a 18 de marzo hoy y este día pues casi no hicimos nada, ha estado bien frío, lo que ha sido, estos días han estado fríos y pues no hicimos mucho, yo nada más fuimos a tirar la basura y pues así, detallitos aquí nada más, casi aquí adentro de la casa. Mañana domingo se supone y están diciendo que va a estar muy frío. Así que no sé qué vamos a hacer. Mañana yo creo que no vamos a salir mucho para afuera. A lo mejor no vamos a ir a la comida. Pero a lo que voy, que hoy es 18, mañana 19, lunes 20. El 21 es cumpleaños de mi hermana Benita. Y yo dije, ya les iba a poner este videito desde temprano. Pero dije, no, voy a esperar para mandar los saluditos de una vez a mi hermana y pues desearle un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga y que Dios le dé muchos, muchos años más a mi hermana Benny de ahí de Austin, Texas, que siempre está aquí con nosotros. Le deseo todo lo mejor y pues muchas bendiciones. Y pues que la quiero mucho, te quiero mucho, hermana, mucho, mucho. Y yo sé que de parte de todos, tenemos un grupito aquí de todas mis hermanas, sobrinos, sobrinas y todos los que aguantan ahí porque somos bien chismosas. Nos pasamos chisme. A veces a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y no a todos les gusta, pues que los desvelemos. Y luego a veces en la noche, bien noche también. Entonces, estamos aquí los que aguantamos nada más. Entonces, yo sé que todos ahí en el grupo la vamos a estar felicitando. Pero yo, desde antes, le mando aquí muchas felicidades. Y pues,
Que Dios le dé muchos años más y que se la pase muy bien. Y pues feliz cumpleaños a todos los cumpleaños de este mes de marzo. Muchas bendiciones para todos. Y pues mañana dominguito, si Dios quiere, nos vamos a la misa. Y pues esto era todo. Casi nada más que nada quería aprovechar para mandar estos saluditos aquí a todos ustedes. A mi hermana que va a cumplir años. El 6 de marzo, el Héctor y yo cumplimos años de casado. Nada más que, como les digo, no celebramos nada porque cayó en día de semana y pues uno se la pasa trabajando y todo. Entonces nada más fuimos ese día a comer, fuimos al ese del vietnamés, que nos gusta mucho la sopita esa. Fuimos a comer una sopita y nos tomamos un té de boba, de la buba, no sé cómo le llaman. Eso fue todo lo que hicimos porque fue un día de semana. Que Dios los bendiga y nos vemos. Y muchas bendiciones para todos. Adiós. Thank you.